Muy buenas a todos, Peñita. Yo soy Bandolero 7.0 y bienvenidos una vez más a Marvel Spider-Man 2. Continuamos aquí. Vale, con el Veno, con Harry. Vamos a ver. Estamos sanos y fuertes. Esto es lo que querías, ¿verdad? ¡Basta, Harry! ¡Podemos ayudarte! ¿Dónde está el resto? Yo... Por favor, no. Ha unido los dos meteoritos. Uy, uy, uy. Esto no pinta bien, ¿eh? Vamos a ver. Sí, sí. Escúchame. Harry se fue. Se ha fusionado con el simbionte. Yo lo salvaré. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al huésped. Por favor. Salva a mi hijo. Bueno, bueno, la que ha liado aquí en Nueva York. Todo está conectado, completado. Mis simbiantes por ahí abajo. Una mapilla. Sé que ahora estarás viendo lo mismo. Ese clash de los bomberos. Las cosas están atacando a cantidad de neoyorquinos. Estoy en ello. Oh my God. Ten mucho cuidado. Lo que me faltaba era el meteorito. Bueno. No puede curar el mundo. Esto no es lo que queríamos. ¿Qué? No tengo casi todo, ¿vale? Me queda una Spider-Bot por ahí, pero bueno. Lo demás casi todo lo tengo hecho. Bien, pues vamos aquí al lío del Montepío. Por fin libre. Ok. Venga, pues vámonos. Ahí pitaba algo. Me queda una cajita, además que la he visto refleja ahí. Que no sé por dónde andará. ¿Quién me ha visto? ¿Algún simbionte? ¿O algo? Y luego como la cajita, tío. ¿Quién me ve? No digo menos ya que... ¿Ves? Seguimos por una cajita, tampoco nos vamos a preocupar. Allí hay otra. ¿Qué hay? Así va. ¡Ay, el Spider-Bot, tío! Que está ahí pitando, que estoy ciego. Venga. Vamos. Vale, y ahora vamos por el otro. La cajita. A ver si no la pierdo. Ok. Ahí tenemos otro Spider-Bot más. Que vienen bien. Quieto, quieto. Quieto.
Por aquí. Está todo eso lleno de simbiontes ahí abajo, ¿eh? Bueno, no me voy a preocupar de ellos. Como veis, está todo corrupto. Seguimos. Ahí que voy. Bueno, en picado. Cómo mola el Spiderman. Venga. A ver qué pasa aquí. Mucho lío, ¿no? Pues venga. Aquí. Aquí. ¿Algún ataque sónico? Cuidado. Uy, se me han liñado, pero bien. Estoy despistando. Cuidado, cuidado. Ahí. Vale. Ahí, un poquito de rayo. Y también, cuidado, cuidado, para atrás. Esquivo. Liquidado. ¿Todos bien? Solo por si las moscas, os recomiendo que volváis pitando a casa. Vale. ¿Qué más? Tormentazo, ¿eh? Están en apuros. Venga, pues ayudarlo. ¡Vamos! Hay por ahí más, pero no me voy a preocupar de eso, porque hay mucho. Cuidado. Que nos estrellamos. Vamos por aquello. Estamos necesitados. Ok. Nos queda poquito para terminar el juego, ¿vale? Vamos ya con la última misión, como veis. Está la cosa ya muy animada. Venga. Está todo eso lleno. Centro papa. Por aquí tenía otro spider de eso. Vamos. Sube más para arriba. Ahí. ¿Qué me pasa? Ahí está el autobús. Debo salvarlos de los simbiontes. Cuidado que viene. Yo me encargo que todos se queden en el autobús. Toma bomba. No, no, no. Atrás. No me hagáis daño. Toma. Ok, ok. Dale, pidi. Ahí, ahí. Dale fuerte. El simbionte. Ahí, cuidado. Cuidadín. Cuidadín. Ok. Uno más por ahí. Está, tío. Yo no lo veo. Se esconde detrás, míralo. El tío loco este. Listo. ¡Chapón! Se ha quedado ahí un poco atrapado, pero bueno, no pasa nada. Ya se le quitará el efecto. Tenemos que hablar. Venga, por fin libre. Están saliendo nidos por todas partes. Ya lo veo, ya lo veo. Coordenadas. Ya está. Ten cuidado ahí fuera, tío. Pues vamos. Esto no es normal. No, no, no lo parece. Harry, te encontraré, colega. Te encontraré. Tenemos que salvar a Harry. Lugar. Ahora, madre mía. Ahí arriba. Se mola, ¿eh? Qué nuevo que he aprendido, toma. Ok. Entraba más volando. Vale, tarda un poquillo en recargarse también, pero bueno, está bien. Ok, me falta un poquito de vida, pero bueno, ahí vamos. A ver, un momentito. Las misiones, por fin libre. Vale, 29-31. Ojito ahí, ¿eh? Connor dice que quizá tenga que matar a Harry, pero no puede ser cierto. Debo encontrar el meteorito, podemos usarlo para salvarlo. Vamos para allá. Vamos a ver la tecnología del traje. Aquí. Un poquito de travesía. Psst. No sé si ahorrar, tío. Velocidad de balance aumentada. Casi que prefiero el de concentración que me falta por aquí. Vale. Para ralentizar el tiempo y escanear de sigilo. Sí, sí. Ahorramos un poquito. Pues ven. Antes que nos coja los simbiontes. A ver. Que no me puedo subir aquí. Ok. De momento no quiere. Ahora.
Venga, vamos allá. A ver qué tal con Harry. ¿Ese traje es de extraterrestre? Es hora de un original de Miles Morales, gente. Uno de uno. Pinta bien. Toma, qué guapo, el trajecillo. Tengo uno nuevo también, el de Spider-Man. ¿Qué ha pasado, tío? Venga, vamos. Harry llegó al meteorito y yo... no pude pararlo. Connors dijo que no se salvaría, que tendría que... No puedo perderlo, ¿no? Puedo volver a pasar esto. Cuando estuve en tu cabeza, vi a May. No es culpa tuya, Pete. Ella quería salvarte. Salvarnos a todos. Nunca pensaba en ella misma. Ni cuando luchaba por respirar. Sí, May. O mi padre. Si ellos estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos. Que ayudáramos a la gente. Que lucháramos. Harry sigue ahí dentro. Y vamos a luchar por traerlo de vuelta. Tú mandas, jefe. Vale. Bueno. Separémonos. Abarcaremos más. Vamos a ver qué encontramos. Tú encuentra el meteorito. Yo me encargaré del nido. Claro, Spider-Man. No es por hacer publicidad, pero mola la zapatilla, ¿ves? Del Miles. Yo le tenía puesta la equipación de Lobezno, pero bueno, esta también está guapa, ¿ves? Esto moderna. Qué chulada de guantes. A ver, Hayley. Conectada. Tanto desconectado ahora. Bueno, cambiamos a Miles. Deberíamos empezar. Venga, vamos al nido. Aquí me quedan dos Spider-Bot, a ver, por esta zona. En Midtown. Este es el que se ha puesto el traje evolucionado. Ok. Le podemos crear los estilos, bien. Bueno. Ok. Este está guapo también. Este también. Y este también. Yo lo tenía puesto el de Lobezno, pero bueno. Dejamos este. Ok. Es muy chulo. Me queda ya solamente uno. El de los misterios. Pero está todos los misterios. A ver. Me quedaba un misterio, tío. Lo borra ahora. No podemos hacer el misterio. Bueno, algo falta de abrir. Venga, vamos al lío. Ahí que voy. Al nidito. Debo comprobar ese rastro. Tengo que despejarlo y pasar al siguiente. Venga. Vamos, Miles. Colocamos las cargas de impacto sónico. De acuerdo. Me voy a traer ya por la zona. Vamos a ver. Se va a complicar la cosa. Que comience la cuenta atrás. Mira, yo qué. Ahí, prueba. Vaya, esto. ¿Esto te asusta, eh? Sí, sí, sí. Toma esto. Debo de haber dado con algo importante para que te defiendas. Y para ti también ahí todavía. Toma. Toma, remate. Uy, casi. Ahora, remate. Toma, guapísimo. A ti también hay cuidado. Cuidado. Ni Miles ni nada. ¿Qué? ¿Hola? Me reviento, ato. Toma. Y toma más. Toma. Le están atacando aquí. ¿De dónde venía esa voz? Que lleguen al corazón. Fuera, bicho. Hay que rotar esto, ¿vale? El nidito. Fuera, dicho. Para mí. Bye. Toma, impacto sónico. ¿Cómo va la cosa, Spider-Man?
Va bien, va bien. He acabado de limpiar este nido. Pero, Pete, estoy oyendo unas voces. Cuidado, cuidado. Yo también las oigo. Sigue buscando el meteorito. No dejes que se meta en tu cabeza. No es Harry el que habla. Vale. Ahí, liquidado. Llámame cuando termine. Céntrate, Pete. A ver si le dio alguna más. Toma. A ti también ahí. No sale. Cuidado. Y toma esta. Y toma. Y toma. Y toma. Guau, flipante. Vale. Que no. Mira, quedan 33 segundos, ¿vale? Esto lo tenemos dominado. Toma, impacto sónico. Cuidado, cuidado. Este, todo loco. Vale. Cuidado, cuidado, eso, chiquitillo. Explota. Toma, impacto. 10 segundos más. Venga, lo tenemos dominado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Conseguido. Pero el corazón. Te necesitamos. Sigue aquí. Por favor. Ni de coña eso me está hablando. Ven con nosotros. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Estás en casa. Por fin. Estás donde debes estar. Ok, McKay. Bueno, vamos a ver. ¿Esto es lo que pasa cuando la gente se convierte en simbionte? Osu, osu. Aquí estás a salvo. Una locura, ¿eh? Como todos tus seres queridos. Qué pesadilla, Dios. He de encontrar una salida. Vamos para el túnel. ¿Por qué ibas a irte? Estamos aquí. Tú también puedes. Tú, Peter. Y no. No es aquí donde debo estar, Harry. Ni tú tampoco. Venga, Miles. Vamos. Encontrar un sitio allí. Que te curemos. Tráenos a Peter. Ese no es el camino, Harry. Y vamos. Sabes. Hasta el fondo. Pete y yo. Vamos a salvarte túnel. De esto. Cuidado, no nos caigamos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, me he caído, me he caído. Ok. No me voy volando. Ya tanto rollo. Venga. Quiero respirar esta. Ok. Me han currado, ¿eh? Venga, vamos a ver. ¿Hayley? ¿Qué me estás enseñando? Por favor, únete a nosotros. No es por nada, ¿eh? Pero es un juegazo total. Es una pasada, ¿eh? Venga. He salido. ¿Qué le pasa a Hayley? Pete, he visto el meteorito. Está bajo la estación de Harlem, junto al puente. Macho, lo habrás visto tú. Vamos a por el meteorito. ¡Voy para allá! Pero espérame, tío. Harry va por ti. Tengo que ayudar a Hayley, pero tú espera, ¿vale? Por ahí arriba. ¿Qué ha pasado, qué? La mente colmena me engulló. Y tuve visiones del meteorito bajo tierra. Pero tengo un mal presentimiento. ¿Harry estará allí? Va en serio, Pete. Tú dame 10 minutos. No puedes hacerlo solo. Vale, llámame cuando acabes. Lo siento, Miles, pero no puedo perder el tiempo. Pero dale, unos minutos, te ha dicho. Hay un montón de easter eggs por la ciudad y todo, ¿eh? Por el edificio. Está guapo, ¿eh? He visto uno ahí de español.
estaba todo chulo. Ahí está la entrada. Spanish Harlem. Maes está en lo cierto. Venga. Ahí está el meteorito. Solo hay que despegar este puente. Que nadie salga del coche. No dejaré que nadie salga herido. ¡Harry! ¡Venom! ¿Qué? ¡Sé que estás aquí! ¡Nos has encontrado! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Mala, mala! ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Aguanta! ¡Ya voy! Ven. Queda un poquillo más. ¡Vamos! ¡Aguanta! Para darle a la bombita esta ultrasónica. Ahí le afecta bastante, como veis. Vale. Y liquidado. Bueno, lo sacamos ahí detrás, ¿eh? ¿Vale? A ver, dónde tengo que ir. ¡Venga, venga! ¡Están saliendo del túnel del metro! El túnel del metro está... Cuidado, cuidado. Se le ha matado. ¡Venom! ¡Por favor, habla conmigo! Aquí hay que liarla ya. Ahí, vale. No puedo abandonar a esta gente. Tenemos que meternos por ahí, por el metro. Seguramente. Esto hay que liberarlo. Pues nada, lo liberamos, ¿vale? Ahí, tiramos el otro, el de la farola. Toma. Guau, guapísimo, tío, los ataques. Los combos y todo. Toma, toma. 44 combos. Ya. Bueno, ya estamos todos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora no! ¡No, no, dos menos que uno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Venga, Spiderman, te cachetas! ¡Corre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Toma ahí! ¡Toma esa! ¡Qué duros son estos, tío! Bueno, uno ya está fuera de... Vale... Vamos por este. Bueno, 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 bueno. Toma ahí, muerde el polvo. Listo, Evaristo. Ahí, el túnel. Aquí, ¿eh? Pues vamos. A ver. Oye, ¿va todo bien con Haley? Aún no. Pero dame un par de minutos más. ¡Aguanta! Venga. Ahora estamos con Miles. Vamos a salvarla. ¡Haley! El simbionte. ¡No! ¡Vamos! Menos mal que sabe defenderse la Hilly. Un poquito de pinturilla y puñetazo eléctrico y averiguado. Por cierto, hice una misión con la Hilly, ¿vale? La manejaba ella. Todo el rato en silencio, como a sordo muda, ¿vale? Estaba intentando salvar. Interesante misión. Hecho ahí fuera de cámara. Con los grafiteros. Me gustas mucho. Y creo que yo a ti también. Esto se gusta. ¿Quieres que te la novia de Miles? ¿Una cita? ¿Una cita tú y yo? El dedito. Bueno. De nuevo, me gusta. Te queda bien. ¿Eso es un sí? Ahora soy un artista de fama internacional. Estoy ocupada, pero consultaré mi agenda. Ya veremos. Eso que sí. Pues en eso quedamos. Después de que todo esto acabe. Me buscará un huequito. Estupendo. Tenemos novieta también para el Miles. ¡Qué contento va! Vale. Hemos salvado a Hailey. Estoy yendo. ¿Pip? Ya no tenemos comunicación con Pip porque está en el metro. No. Ah, se encontraba el meteorito. Hola, aquí Harry. Deje su mensaje. Colega. Aquí. He hablado con el doctor Connors. Dice que ya no tiene salvación. Ya está cerrada, ¿vale? Pero yo sé que no es verdad. Harry, la he pifiado. Me volví fatal contigo. Tu sueño, nuestro sueño. Curar el mundo. Lo siento. ¿Cómo está todo esto, tío? Aquí. Tenemos mapa. Ya trae. Lo dejamos. Tenemos este, ¿vale? El rojo y azul nuevo, que está muy chulo.
Este lo conseguí también, el de rescatador, este también, el de la última cacería. Solo me queda este, de la MF. Y este de aquí, nivel 60, que nos queda muy poquito, ¿de acuerdo? Ven, aquí es nuestro artilugio, nuestra habilidad, nuestra cosilla. Pues nada. Queda un par de ellas, a ver si terminamos esta. Por fin libre. Aquí. A ver si liberamos a Harry. Vamos. Esto es otra pesadilla, tío. Aquí en el metro, en las tuberías. A ver, bueno, ya tenemos aquí amiguetes. ¿Para dónde voy? A ver, tengo que ir por aquí. Esta pared, fuera. A ver. Corre, vienen los simbiontes. Aquí está el meteorito, vamos. ¿Estás aquí? Ya estoy. Por fin estás listo. El Venom que no vaya, madre mía. No puedo. Tengo que luchar, ¿eh? Digo yo. Oscuridad. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno. Ok. Oh, no. Pero sí. ¿Dónde estás? Sí. Están echando por todos lados. Me apaga la luz. Es asombroso. Trofeo ganado. Lo siento, no podía. Lo sé, tío. Toma ahí. Vale. Me di ahí a las campanitas y los vuelvo loco. Ahí. Y voy a darle ya a este. Aquí, aquí. Vale. Ahí, ahí. Y vamos golpeando también. ¿Os parece? Ahí otro poquito. Vale. ¡Oh, la que le he dado! Chaval. Tengo que llegar a ese meteorito. ¡Faltamos pocos! No veo ni pimiento. También te digo. A ver, aquí para algún lado, ¿qué? Que no veo nada. Peter. ¡Qué pisado! ¡Harry! ¡Harry, háblame! ¿Cómo sigue de nivel? ¡Ojo! Número 60. Vale. Venga, dos puntitos de habilidad. Nos vamos a dar la última. Habilidad. Le voy a traer nuevo. De momento no. A ver. Aquí tenemos uno. Traje negro y dorado. Nada de mi gusto, pero bueno. Aquí lo tenemos. El nivel 60. Ok. Me hace mucha gracia. Vale. Prefiero este. El nuevo. Trae rojo y azul nuevo. Ok. Solo me queda este. Y vamos a ver las habilidades. Una última. Aquí la tenemos. Escapadas aéreas. Pues nada. Ahí está. También ya todas las habilidades, ¿vale? Completada. Te da la justa a nivel 60. ¿Vale? Para todas las habilidades. Queda ahí pillado el traje. Vale. No veis, tengo mucho. Tengo ya casi todo. Estaba guapo también el antiveno. Así que me lo pongo. Venga. Y además el evolucionado mola, ¿no? Pero a mí me gusta más el de Iloveno. Ahí Ilovenito. Vale, que está allá. Va a salir hoy. A ver, Deadpool y Iloveno. Venga. A ver. Vámonos. Por favor, Peter, ayúdanos. Te necesitamos. Este está guapo, el trajecillo también, el antiveno. Necesito ese meteorito, ¿vale? Que me lo dieron. No conseguí el deshacerme del traje de Venom. ¡Ostras, de huevo que tiene aquí este! Madre mía. No veo una roca. ¿Me ha puesto tanto huevo? No. Espera, estoy cerca. Gracias por venir, Pete.
Queremos enseñarte algo. ¿Va a saltar sentido arañido? No. Bueno, vamos a ver. Harry, ¿qué estás? Estamos curados. Por fin somos libres. Podemos darle ese don a todo el mundo. No, hombre, no. Los zombies no. Pero te necesitamos, Pete. Curemos el mundo juntos. Aquí está el ovenillo. Míralo. El maíz. Vale. Entre los dos, yo creo que les podemos dar una buena tunda. Venga, vamos a ver. Pero me quedan un par de misiones, o sea que esto no es el final. Queda esta y dos más, creo. No, esta y una más. Vamos a ver. A ver, por fin libre. Vale, vale, no me ha escapado. Esta es la penúltima. Aquí. Guapo, ¿eh? Ahí cómo se ve con el traje de los vernos. Hay que llamar a MJ. Venga, vamos a ver. No sé dónde está el meteorito. El meteorito se mueve más. Un saco ratón. MJ, tenemos que vernos todos en casa de May. ¿Qué pasa ahí fuera, chicos? Es el meteorito. Ahora esa ya es la última. De la casa de May para trazar un plan. Sé dónde está. Esa es la última misión. Hora de trazar un plan. Me apunto. Nos vemos en casa. Ok. Así puedo hacer la de... ¿Qué me queda, tío? ¿Alguna de misterio? ¿Alguna de...? A ver. Gran final. Enfréntate a misterio. Sí, sí. Esta, ¿eh? Yo creo que es la única que me queda ahí, ¿vale? La otra ya la tengo. Venga. Cambiamos a Miles. Ok. Un mensaje nuevo. Un montón de esto. Spiderman, tenemos que vernos. Ven a Coney Island, tengo un asunto importante que comentarte. Qué poquito suena todo eso a trampa. Oh, venga. Espero que no haya hecho daño a Betsy y a Cole. 7 kilómetros, madre mía. Después el isleo, ¿eh? También te digo. Estaba Coney Island, que no tengo ni idea dónde está Coney Island. De la feria, ¿no? Sí, míralo. Tengo aquí este del misterio. Ok. Y luego ya haremos la del final. Pues venga, viaje rápido. No, para allá no. Aquí tenemos la feria, ¿o qué? A ver. Me voy por la autopista. El estadio. ¡Ostras! Este es de béisbol. Vale. Vas para allí. A ver si puedo hacer esta del misterio que me queda. Todas no las he conseguido en oro, ¿vale? Ah, bueno. El misterio este. Que se trae. ¿Ok? Tiene que dar un traje. Vale. Una feria. ¿Dónde está Beck? Bienvenido, Spiderman. Si buscas a Betsy y a Cole... Ya no están con nosotros. ¿Las has matado? ¡No pongas esas caras! Sabías desde el principio con quién estabas tratando. ¿Pero qué? A ver, parece una maqueta de Nueva York. Otra prueba más, ¿vale? Misterio. Ah, ya recuerdo este. Sí, sí, sí. Beck. Mi nombre. Vale, vale. Es... Que hacía los drones y rollo hacía realidad esta. Es... Misterio. Sí, sí. Esto es irreal, ¿vale? Es una ilusión. Bueno, vamos a ver. Una ilusión óptica. Ahí está. Coleguita. Bueno, primero me la ha dado, pero bien, ¿eh? Esto me resulta entretenidísimo. No, ese no.
Eso sí. ¿Entonces eso de que estaban pirateando los Mysteriums era mentira? Venga, a ver si lo podemos tumbar o algo. No hay poder, ¿eh? No viene. Lucha aquí abajo. ¡Cuidado! No sé si te doy, hombre. Pon el cochecillo. Bueno, me lo estoy tragando todo. Vale, que yo también tengo. Así te lo localizo. Toma, toma, toma. Vale. Pasé años entre rejas, esperando a que la tecnología se pusiese. Mato enemigos para escapar. Y ahora, gracias. Ok. Vienen. Vienen. Están ahí abajo. Vamos por ello. Que vila la vida. Por todas partes. Sí, 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 ya lo veo. Las otras ilusiones. Cuantos más malotes venza, más cerca estaré de escapar. Bueno. Cuidado con la gorila. Ahí. Cuidado. Ahí. Vale. Se mata. Toma esa. Y esta. Produzco ahí una explosión. Y toma. Ahí no le da a nadie. A ver si viene. Viene. Ese fantasmilla. Esto me lo llevo, que esto es mío. Que me dé energía. ¿Dónde está, tío? Que no lo guindo. A ver. Cuidado. Buah, ese me lo he tragado, pero bien. ¿Dónde está, tío? El misterio este. A ver. Estamos dentro de... cuidado, otra vez. Madre mía. Ahí es la esfera esta de nieve, tío. No me dé más. No se puede ver alguna señal. Está por allí. Ahí estaba escondido. Ah, no, que este es uno del otro. Pero bueno, también le doy. cuidado. ¿Qué? Se nos da. ¿Qué puedo? Así lo verás. No, así lo veo, tío. No hay quien lo vea, ¿eh? Ahí está, tío, que se va. ¿Ah, viene o qué pasa? ¿Qué pasa contigo, tío? Bueno, bueno. ¿Por qué haces esto, tío? No me ha dejado boca abajo. Tus poderes para mejorar la ciudad. Cuidado con el rayo láser. Así no se gana uno el respeto. Cuidado. El miedo infunde respeto. Ya no lo veo. Ya lo he perdido. Ya lo he perdido. Venga. Aquí está. Ok. Beck sigue luchando. Sigue dudando. Es la única forma de derrotarlo. Pero si tú estás aquí y Mysterio está ahí... ¿Cómo es esto posible? ¡Oh! Date ilusión. Venga, seguimos. ¡Basta! Derrota a Mysterio. Ya, ya. Eso quiero yo. Ya lo está tú aquí, tú guapa. Cuidado. ¿Crees que puedes derrotarme? Hombre, eso intento. Cuidado. Ya, ya. Eso no son más que excusas. Toma esa. Y esta. Eso sí me lo lleva. Viene otra vez. Viene. Cuidado. Me está haciendo un rollo. Se me ha dado. Yo rijo como es tu realidad. Se me lo ha dado. Estoy fallando tela. A ver. Venga, hombre. ¿Cómo lo estás haciendo? Cuidado, cuidado. Ríndete ya, si te perdonaré la vida. No, qué gracias. Nombre. Lo de rendirse no va conmigo. Sí, lo tengo, lo tengo. ¡Imposible!
¿Vale? ¿Será definitivo qué? Parece que sí. Estupendo. Al final completado. Ya pone, escapamos. Así que has logrado sobrevivir. Bueno, yo quiero. Parece un laberinto. Aquí estamos dando vueltas. ¡Ostras tú! ¡Que no hay escapatoria! Este cartel... La regla, vale, vale. Parece que no hay salida, ¿eh? No han cerrado el misterio este. Ya, ya. A ver cómo escapamos. El techo... No quiere, ¿eh? Ya no escapa. Bueno, ¿cómo lo hago? Debo encontrarlo antes de que huya. Por aquí, era para este lado. Buen intento. Paranda lista. Venga, abrimos la puerta. No, estamos aquí adentro otra vez. Oh, my God. Ay, 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 ay. Pero bueno. Pero bueno. Ahora tenéis que ver, averiguar cuál es el verdadero. Detén todo esto. Vale. ¿Te sorprende? Bombo aéreo. Está siendo hora de que empieces a respetar mi nombre. Aquí la noria. Venga, cuidado. Cuidado, eso duele. Tampoco me quiero caer. Cuidado. Ahí, ahí, le estoy dando. Cuidado, cuidado, cuidado. Salta. Toma ese. Toma. Cuidado. Toma, no. Y toma ese. Y toma. Y toma. Ok. Venga, aquí un par de ellos ya. Ok. Bueno, 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 bueno. No, ni de reserva ni nada. Quédate de rayo. Que vaya a curar. Quedan, tío. Este era el último. Bien. Uf. Viene. Ay, con los rayos láser, tío. ¿Ahora qué? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Para allá o qué? Vale. Toma. ¡Lo tenemos! ¡Estupendo! A ver, ¿esto me da algo? No parece. Hora de salir de aquí. Canear. Ok. Caneo, pero no pasa nada. A ver. No parece. Otra prueba, tío. Misteriosa. A ver. Supongo que atravesando esa pared. Pues vamos. El simulador ha caído. Reinicia. Míralo, esto de los drones y la historia. Son los que controlaban todo. Los de las ilusiones. Os he pillado. Ha sido Quentin. Él nos obligó. ¿Dónde está? Socorro. Aquí. Atrapada. Que alguien me ayude. Vamos a ver. Aquí está. Lo habían atrapado. Sabía que me encontrarías. Es que manejaban el cotarro en las otras dos. Venga. Al cuartelillo. Tengo un montón de preguntas. Vale, estuvo guapa también la misión aquí en la feria, Tony Island. Venga, este es el último secreto que me falta por descubrir. De los misterios estos. ¿Entonces le digo a la gente que Misterio es un buen tipo? Bueno, se parece, de momento sí. Ok. Misterio siempre será un villano. Igual que Spider-Man siempre será un héroe.
Es cuando miras al que está debajo de la máscara. Cuando todo se complica. Buena suerte, tío. Trofeo ganado tras las máscaras. Ya tengo todos los días el desarrollo de Misterio. Gran final completado. Genial. Y ahí el nuevo traje de humo y espejos. De acuerdo, le podemos echar un vistacillo. Aquí, antes de irnos de aquí de la feria. Vamos a ver. Spider-Man, soy Norman Osborn. Señor Osborn, ¿no preferiría cuenta. Hablar con mi compañero? Yo ya he hablado con él. Okay. Ahora quiero hablar. Será la misión final. Mi hijo, Harry, necesita... No dejaremos que le suceda nada a su hijo. ¿Me das tu palabra? Yo también sé lo que es perder a alguien. Lo siento mucho. Gracias, Spider-Man. Vale, llámame lo Benito. Pues nada, está lejillo, ¿vale? Ya iremos a la última misión. Vamos a ver el traje. Aquí. Se lo tenía el de la edad oscura. Aquí lo tenemos. Vale. Uf, 50 fichas de héroe que tengo. Traje de matanza absoluta. ¡Ujo, de matanza! Oh my god. Vale. Aquí tenemos los estilos. En negro, ¿vale? En rojito. Ahí en negro y blanco. Y el blanco y negro. Está todo chulo, ¿eh? El de matanza. Sería como este, más o menos. Vale. Y ya los del maíz los tendría todos, creo. No sé por qué tengo encendido ahí uno todavía, pero bueno. Creo que ya los tengo todos. De sonido de la ciudad, ¿vale? Gas de fuego infernal. Traje de metro. Al 100% todo. El de Lobezno era el mejor. El asalto también está chulo. Ok. No sé por qué se queda encendido. Este me queda el experimento de la EMF. ¿Vale? A ver si me sale la misión de la EMF. Tecnología de traje. Vale, vamos con esto. Vista perfecta. Esto para esquivar. Y el escáner en sigilo para las misiones cuando vayamos en sigilo. Bueno. Ok. Aquí nos faltarían componentes. Este está muy bien. Y este también. Nada, hay un par de ellos y tal que me faltan todavía. El que tenemos equipado. El antivenom. Negro y dorado también lo he conseguido ahora poco. Es una chulada, ¿vale? Sé que me gustan más los colores de Spiderman, por eso tengo este. ¿Vale? A ver, la de la EMF, a ver si me sale alguna, que no. 8 de 9, me falta una, pero no me sale. ¿De acuerdo? Si no me sale, pues no puedo hacerla. De la MF. Pues nada, haremos la última misión, ¿vale? Que sería esta de aquí. Ok, juntos. Pero bueno. Ya hemos terminado. A de por fin libre. ¿De acuerdo? Y ya la última. Juntos, que lo haremos en el siguiente capítulo. Cubriremos a Pete. Y vamos a darlo todo por Harry. Pues ya lo sabéis, no lo perdáis, Peñita. Un saludito para todos, ¿vale? Aquí del Escape Room de Misterio. Tiene unos poquillos. Pues nada, un saludito para todos y para todas. Nos vemos en la próxima. No os perdáis el último episodio. Bye.